Alexandrie. Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit. Chacha ya está alborotada, el gallinero ya está alborotado porque no nada más hombres, con la presencia en vivo de Jimmy, ¿cómo Cruz. Estás Jimmy Cruz? El nieto putativo de Celia Cruz. Jimmy Cruz. Azúcar. ¿Cómo así? Ah, no es eso. Oye, bienvenido a VIP Pink. Muchas bienvenido gracias. A México. Muchas gracias. Muchas ¿Cuánta gracias. Gente te ama, papito? Deja tú. O sea, es que te han escrito de Panamá, te han sí. escrito de todo el interior de la República. Tienes fans por todos lados. Deja tú. ¿Cómo nos estuvo? Orgulloso me siento de tener tantas tantos seguidores y bueno, casi son amigos ya. Sí. No sabes cómo nos estuvo muele y muele y muele tu RP porque vinieras. Pero así ya lo traemos desde el año pasado. Ya nos sale, lo vetamos de la estación porque ya. Lárgate. Es muy cierto, pero yo supe que tenías muchísimos compromisos y hasta que se nos hizo que vinieras a tocar sí. aquí el estudio. Bendito sea Dios que ya estás aquí. Pues sí, gracias, gracias a ustedes, gracias. No, mi amor. Y hoy quieres que te abra mi corazón. Pues ya estamos aquí, hay que abrir el corazón, todo el mundo arriba. Aquí cuídate, porque te abrimos más que el corazón. ¡Ah! ¡Qué destino! ¡Qué fino, Roberto! Permítame tomar un poquito de agua, ¿eh? Claro, tú lubricas tus chúpale. Labios. Entonces, tenemos Ábreme tu corazón, nuevo CD. Pues, en sí es el primero de todos. Ábreme tu corazón, que lo puedes encontrar en iTunes y todas las plataformas digitales habidas y por haber existentes. Ahí lo puedes encontrar. Y bueno, estos ejemplares que tenemos aquí, lo estamos dando solamente en las plazas de hacer presentaciones y todo eso, ¿no? Porque desdichadamente ahorita no tenemos todavía un contrato de... Y es sorprendente, o sea, es neto sorprendente y ya estás rodeándote de gente muy talentosa. Exacto. Estuviste apenas en el Lunario con Juan Solo. Así es. También con los chicos de Jenny and the Mexicans. Pero con Pee-wee también. Con Pingüi. 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 Con el buen Pingüi. Es sí. un chiquito, ¿verdad? No, sí. De mi estatura. Por eso, por eso. Poquito. No por digo eso datos. Es el pequeño gigante de la salsa. Exactamente. Wow. Bueno, por aquí lo importante es que también va a estar en el Festival de Alfonso Ortiz Tirado. ¿Tú eres su RP? Sí. Ah, perdón. El próximo. A partir del miércoles. Está comentando sí. acerca de su experiencia que tuvo con Juan Solo. Así es. Primeramente fue algo sensacional porque me invitó a cantar en el Metropolitan. En el Metropolitan. Que fue donde se hizo el video de Que Ella Decida, de la canción que compusimos juntos. Y para mí fue algo muy, 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 muy notable. De hecho, yo digo que es el parteaguas en mi carrera como tal. Porque yo había pisado escenarios así como Auditorio Nacional. Pero, como músico, simple músico, fui a acompañar a un artista. Pero esta vez fui ya como un artista y agente. Sí, es diferente. Aquello sí fue. Oye, ¿por qué tirarle a la salsa y no al guacamole? No, en serio. No, qué profundo viene hoy, Memo. ¡Qué poeta! Está buena. Este sigue los galletas. No, galletas. ¿Por qué la salsa? Bueno, hacer un poquito de historia. Yo antes era más pop y rock que otra cosa. Pero luego que... Cubano, ¿sabes? Chiripa. La candela, sí, papi. La candela. Y entonces... llego hacia acá, a México, por contrato de trabajo, me pasé 2 años en Mérida, perdón. Y luego, ya me decidí a hacer una carrera en solitario, pero hubo un momento donde no supe... Es decir, sí supe, pero fue un momento de retroalimentación y de ver qué camino tomar. Okay. Al quedarme solo acá, lejos de la familia, fue una decisión muy difícil, ¿entiendes? Fue... muy difícil decir, bueno, voy a seguir hacia adelante. Mira, que deja que te interrumpa, tenemos un... tiempo, pero entonces todas nuestras todas tus fans que te están viendo, yo las invito a que escriban, hagan una pregunta que quieren que le hagamos a Jimmy y ahorita, mira, te están mandando saludos. Karina Pesh, desde Mérida, un besito para ti, mi amor. Ya ven, así como Karina acaba de escribir su Twitter y lo acaba de saludar, Jimmy, enganchate. No te tardes, escríbenos porque el programa se acaba y ya no saliste. Entonces, mira, mándanos tu pregunta. Mi hermana te manda besos. Mari López también, hermoso, wow, gracias, son tus ojos, mi amor. Qué tú, perdón, continuemos.
Entonces vas a tener una presentación, que es lo que decía Carlitos. Estuvo, inició Jimmy con una gira con Juan Solo, se presentó en algunas plazas como Veracruz, Puebla, el Auditorio Nacional, el Lunario, obviamente, con más artistas. Y también algo que le sucedió muy padre el fin de año es que compartió escenario con India, con la cantante de salsa, que ya sabes que es una de las máximas exponentes de este género a nivel Latinoamérica. Pues cuéntanos un poco de eso. Pues bueno, la verdad que el 2015 fue relevante para mí, ¿no? Para mi carrera. Porque primero pasa lo de Juan Solo, cuando se concreta ya todo el video y eso. Luego, en este afán de seguir buscando horizontes y oportunidades, empiezo a escribir por Facebook a varios artistas, a varios productores. Y la única persona que me respondió fue India. ¡Qué chido! A esa mujer yo la he admirado siempre como Gabriel, cantante. Con... No, pero no, deja que te cuente eso. Espérate, mano, no te enganches todavía. Eso caliente, azúcar. Azúcar, papá. Papi. Yo estoy caliente desde hace rato. Vamos, avance. Bueno, lo que pasa es que la única que me responde es ella. Y entonces comienzo a le puse el video de que había hecho de Darte un Beso, cuando que yo no sabía, había hecho el video de con Juan Solo. Pero bueno, estábamos en el proceso. Y a ella le gustó el material que le mostré, y me dice, oye, me gusta mucho lo que haces y quiero que me tengas lo que tengas, me lo tengas preparado para cuando yo vaya en 3 días al DF a cantar al Auditorio Nacional con Juan Gabriel. Mira. ¿Y pero qué crees? Yo a todas estas pienso que es alguien que, ¿sabes que existe mucho que hacen perfiles falsos? Uh-huh. Digo, bueno, no puede ser, una mujer que yo admiro siempre, que me responda y sea tan linda conmigo. No. Es falso. Pero todas estas, yo sigo, ¿no? ¿Sigues el juego? Pues que sí, bueno, ¿no? Para no hacerlo tan largo, para no hacerlo tan largo. No, hazlo largo, hermano. Tú no, déjate, no importa. Queremos ver eso de lo cubano, a ver si es cierto. Llega el día y voy al hotel donde me había dicho, mira, estoy acá, y voy yo con un disquito, todavía no ni soñaba con tener esto. Y dice, no, fíjate que no estoy, fui al soundcheck, voy a cantar en el Auditorio Nacional con Juan Gabriel y quiero que me acompañes. No, güey, yo wow, me lo inventé. O sea, me muero. Bueno, el caso fue que me dijo, a las 7 ve por la parte del acceso de los artistas, y ahí va mi representante a meterte. Y ahí fui para allá. Me puse la mejor ropita que el tenía. Mejor tacuche. Y con muchos nervios fui y ahí, cuando la conocí, parecía que la había conocido de años. Imagínate, parecía familia. ¿Todavía no la habías visto en persona? No, hasta ese día. ¿Y viste a Juan Gabriel? ¡Claro! ¿Y? Lo vi ahí, el hombre cantando y todo, y bueno, con India también. ¿Pero te escuchó cantar? No, yo a Juan Gabriel no lo vi. Lo vi solamente desde adentro, sí, claro. Ahí mismo. Pero fue una gran experiencia. Entonces yo creo que esta presentación con Juan Solo fue abrir la caja de Pandora. Exactamente. Porque de repente llega a India, ahora van a venir más cosas. O sea, sí. Hizo una canción con Kalimba también, ¿sabes? No, bueno, o sea, sí, le produjo a Kalimba. Fue, llegando acá, conocí a Kalimba en el estudio y el negro me dijo, vamos a hacer algo. Y hasta me llamó un día y me dijo, tengo chavita de 17 años, ¿no te gusta? Vamos a hacer algo. Yo también te puedo decir, oye, vamos a hacer algo y lo hacemos. Musicalmente, digo yo. Digo yo no. Yo no canto, pero se toca la flauta. ¿Tú dirás? Vamos a hacer un arreglo. Muy un arreglo bien. Para flauta. Oye, qué bueno es invitar los sí. Como digo yo, digo en los escenarios a veces, he venido a tocarles lo que quieran. Y la gente empieza. ¡Oh! La bulla, digo, musicalmente. Sí, porque si no me hemos alborote, ¿para qué quieres? Este alboroto de gallinero después. Oye, Jimmy, entonces, ahorita próximamente vas a estar en. No sabe. ¿Cómo que no sabe? El Festival Alfonso Ortiz Tirado en Sonora. ¿Cómo se llama la RP de todas? Dana. A ver, aquí Dana. Dana Bosques. Me estaré presentando en el Festival Alfonso Ortiz Tirado, el FAOT, como todo el mundo lo conoce, de Sonora. Y es un festival muy importante, es internacional. Vienen figuras de muchos países latinos y hasta de Europa. En Sonora. Sí, en Sonora. Voy a estar
28. En Obregón 28, es decir, el jueves, ajá, 28 a las 8 de la noche en la Plaza Obregón, ¿no? Ajá. Y el 29 en Álamos, Sonora. A ver, tenemos preguntas de nuestros fans. Oye, y este, si quieren alguien tu disco, ya sabemos que lo estás en las presentaciones. ¿En plataformas ya está? En plataformas digitales, iTunes, Spotify, Deezer, Google Play, iTunes, todas. Exacto, ahí va el link en mi Twitter, ¿sabes? Arroba Jimmy con doble M Y Cruz M. Jimmy Cruz M, arroba Jimmy Cruz M. Ahí en mi perfil aparece el enlace del iTunes. Y pues. Oye, ¿estás físicamente, soltero? ¿Estás soltero? ¿Tienes novia? ¿Estás casado? ¿Tienes hijos? Estoy. Soltero. Amarrado. ¿Estás amarrado? ¿Cómo que amarrado? Pero de los. O sea, ¿te traen así? No, no. ¿Te traen cortito? Tengo una novia que no nos hemos casado, pero. ¿Ya desde mucho tiempo? Pero sí, tenemos ya, vamos, para 5 años. Oye, qué padre. Y es como. Eso va a terminar. Mi mancuerna acá. ¿Lo supo manejar? O sea, ¿has sabido manejar ella tu fama? Porque de repente, pum, te fuiste. Pues sí, bueno, al principio uno tiene una bronquita, pues ya sabes que. Porque, pues no faltará el agarrón de pompa en tus presentaciones. La verdad. Sí, de hecho. ¿Agarrón de pompa? Sí, hombre. De hecho, aparece, canta conmigo en el disco, es cantante también, es artista. Mirta, se llama Mirta. Judith, y tiene la canción Sabes, cantamos Sabes juntos. ¿Tienes planes como para algo más allá? ¿Se ven juntos ya casados y todo el rollo? Yo creo que sí, porque pasa que uno a veces es difícil encontrar una persona que te apoye por muchos años, ya cuando ya uno consolida una relación así, ya uno dice, bueno, pues parece que es de tiempo, ¿no? Qué bonito. Y, sí. Y queda, y nos apoyamos, y como todos, tenemos nuestros pros y nuestros contras, pero... Pero si fuésemos iguales, no. Si nos iguales se repelen. ¿Has tenido el apoyo de tu pareja y entonces ha costado mucho llegar a esto? Muchísimo, no tienes idea. Muchas malas noches. ¿Cuántos aún se costó? Hay muchas malas noches. O sea, ¿con cuántos fueron? ¿Cuántos te mintieron? Pero entonces, mala noche. No, haciendo arreglos porque. A ver, te platico. Los arreglos los hice yo mismo, musicales, ¿no? Eres el todólogo. Es productor. Pues antes de cantar, lo último que he hecho en la carrera musical es cantar, porque yo fui percusionista, me gradué de percusión, pero siempre he hecho las producciones, he hecho arreglos. Okay. Carlitos, ¿cuántos videos tiene Jimmy? Ya tiene dos, que es Darte un beso y Que ella decida, que es el dueto con Juan Solo, ya tiene más de 100,000 reproducciones en YouTube. Muy padre. Y y pues ya ahorita es gira, estamos todavía concretando el Carnaval de Mérida, vienen otras fechas también. ¿Y con India quedó algo pactado? Sí, ni sabes. Lo que pasa es que India vino a un festival en Quintana Roo y ella me dijo, me llamó el viernes y el sábado se presentaba, me llamó el viernes y dice, estoy aquí en Cancún, hace falta que cantes conmigo, ¿cómo se llama la canción que cantó con Marc Anthony? El dúo. Bueno, okay. Vivir lo Nuestro. Y esa la van a cantar. Vivir lo Nuestro. La van a cantar, no, ya la canté con ella. ¡Wow! La canté en Chetumal. ¿Y la van a cantar? Me la aprendí rápido, ya me la sabías más o menos. ¡Eso! Gracias. Mañana es su cumpleaños. ¡Oh, este señor! ¡Viste, tenemos un regalo! ¡Wow! Gracias. Muchas felicidades. Muchas gracias. De verdad, todo el mundo te felicita. Háblame tu corazón, dice que queremos felicitar a Jimmy por su cumpleaños mañana. Yatzitl Mendoza, saludos. Desde Sonora. Desde Sonora. Besitos para ti, nos vemos dos días. Así es, pues. También Juan Solo escribió hoy. ¿En serio, mi hermanito Juancho? Juanito, te quiero mucho, sabes que te admiro y soy tu fan. Muchas gracias. Hermanito, te manito. Una manzana para que caigas en mis brazos, ¿ven? No lo terminaste de decir. De verdad, muchas gracias. Muchas felicidades. Por estar aquí con nosotros, por celebrar gracias. Tu cumpleaños aquí en VIP. Así como un día llegó Juan Solo aquí a VIP cuando nosotros empezábamos. Y él también empezaba. ¿Se acuerdan? Sí, claro. Que él empezaba.
así llegas tú y ahora ve dónde está Juan Solo y así te vamos a ver en un año. Muy alto, amén, amén. Que no se te suba nomás. Que no se te suba más que Memo López. Bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros la emisión 120 de VIP. Nos vemos mañana en una repetición a las 2 de la tarde a través de radiotv.mx. Y después suban, ya lo suben a YouTube. Memito López, gracias. Gracias, gracias, chicos. Gracias a toda la gente que nos está viendo. Gracias, Jimmy. Gracias a ustedes. De verdad es un honor. Gracias a todos los que están viendo por ahí, que esperaron hasta ahora para sintonizarnos. Besitos a todas, a todas, a todas. Que no se me quede ninguna por un beso. Así es. Ninguno. Y ninguno también. Ese es importante. Un programa. ¡Engánchate! Recuerden que tenemos boletos para la obra. Así es. Y instrucciones para usar minifalda. Tienen que mandar su fotografía. Hashtag. Mi cuerpo no es espacio público. No es espacio público. Mi cuerpo no es espacio público. Y te llevas tu boleto para miércoles o jueves. Es tú, escoge el día. Carlitos. Pues nos estamos viendo y estamos en Sonora el miércoles. Y bueno, pues ya, yo me queda más que desearles muy bonita noche, muy bonita tarde, para los que nos ven en la repetición. Gracias, Abraham. Gracias, Pilar. Gracias, Marihuavi. Gracias a todos nuestros invitados y principalmente a ti, que nos ves. Un beso a todos. Nos vemos el próximo lunes. Yo soy Ruberli, desde VIP, y esto ya está. Alexandrie, où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit.